Pero bueno chicos, bienvenidos al canal de Cabeza, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre GTA. Si quieres, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, súper importante para estar al tanto de todo lo que vaya saliendo acerca de Rockstar. Y es que hoy un usuario en TikTok ha subido un vídeo bastante curioso que ahora veremos. Pero primero quiero que veáis esta imagen de Amazon en donde pone que, bueno, pone 2020, Doomy Acing Take Two Rockstar Game 6 PlayStation 5. O sea, hay un sexto juego, el cual todavía no se ha descubierto y el cual tendrá un precio de $70. Y pues que todavía no se sabe la identidad de ese juego. Probablemente no os hagáis ilusiones, que no creo que sea ni GTA 6, ni Bully 2, ni nada de eso, sino que seguramente sea el GTA 5 para PlayStation 5. Lo que me sorprende que posiblemente siendo prácticamente el mismo juego, lo que visualmente a lo mejor un poco más atractivo, pues tenga el mismo precio que un juego prácticamente nuevo. Es bastante curioso, pero seguramente sea el de GTA V para PlayStation 5. No creo que sea ningún juego nuevo, así que más o menos tenemos un precio orientativo de lo que podría ser GTA V en PlayStation 5. Así que nada, después de ver esta imagen, ponedme en los comentarios qué juego creéis que es este. Si es GTA V en PlayStation 5, que es lo más probable. Si creéis que es Bully 2, si creéis que es GTA 6, si creéis que es un Mad Night Club, lo que sea, ponedmelo en los comentarios. Después de esta imagen ha venido el vídeo que vais a ver a continuación, que es muy, pero que muy curioso. Lo voy a ver con vosotros. Así que vamos allá en 3, 2, 1 y ya. Lo vais a tener aquí que pone, bueno, vemos cómo está entrando en un GTA 6. Vamos a verlo varias veces. Lo curioso no es eso, que esté entrando en GTA 6, que esto se puede editar muy fácilmente y es probablemente que sea un pelín falso. Pero lo que me parece curioso es que si os vais en el segundo 14 y lo paramos en el segundo 14, vemos que a la derecha tiene la puta PlayStation 5. Ahí es cuando me ha explotado la cabeza a niveles ya insospechados. ¿Cómo este hombre tiene la PlayStation 5? Si sale en noviembre, ¿cómo? ¿Cómo tiene este hombre la PlayStation 5? Aparte vemos, por ejemplo, vemos ahí el GTA 6, el Cyberpunk 77 y el Spider-Man Miles Morales. Esos son los tres juegos que vemos. Vemos un poco cómo sería el menú de PlayStation 5. Que bueno, pues muy bien. Pero es que lo curioso es que este hombre tiene la puta PlayStation 5. ¿Cómo coño ha conseguido la PlayStation 5? Si este hombre, por alguna razón, es que eso es la puta PlayStation 5, ha conseguido la PlayStation 5, por algún motivo o razón, podría también haber conseguido el GTA 6. Lo dudo mucho que lo del GTA 6 y lo que sale en la pantalla sea real. Pero lo que sí es bastante real es esa PlayStation 5 que está ahí a la derecha. Es bastante real. No sé quién es este hombre, porque yo TikTok pues no tengo. No sé quién es este hombre, pero resulta que este hombre pues tiene una PlayStation 5 antes de que salga. Es así de maravilloso. Y tiene supuestamente también el GTA 6. O sea que es que es bastante curioso, la verdad, de que este hombre, porque hemos sabido por muchos que pues mucha gente lo está falsificando y que, pues bueno, haciendo ahí un poquito de edición, pues puedes ponerlo en la pantalla y puedes poner ahí como que estás jugando GTA 6 o hacer una intro, pim pam. Pero ¿cómo coño simulas tener una puta PlayStation 5? Es complicado, porque no es una pantalla, es poner ya un objeto y estamos hablando ya de cosas más importantes. Y resulta que tiene una puta PlayStation 5 ahí con toda su cara. Es que tiene una puta PlayStation 5.
Así que mi cabeza está un poco ahora mismo petando. No por el tema de que se viera el GTA 6 en la pantalla, que eso, como digo, es más fácil de falsificar, sino que tenga una puta PlayStation 5 ahí a la derecha. Es espectacular, es totalmente increíble. Así que, nada, chicos, por favor, ponedme en los comentarios más que nunca qué creéis acerca de esto, porque mi cabeza ahora mismo está un poco volando. Está un poco volando. Hay un pequeño detalle y es, por ejemplo, el desfase horario, que puede ser que lo tenga en la Play, que lo tenga cambiado el horario. Simplemente eso, pero ahí en la Play son las 11 y 48 y en su directo son las 3 y 55. Pero bueno, me podéis poner en los comentarios qué creéis acerca de esto, porque a mí ahora mismo me está petando la cabeza por el tema de la PlayStation 5, si creéis que es real o no. Así que Nacho, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, súper importante. Un like se agradece, así que Nacho, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Adiós.